Holy shit. ¿Qué dice mi querido? No, no, no tenés lugar en las manos para agarrar el coso. No, calla, que tengo. Y no habrán puesto de trabajo por ahí, ¿no? No, no, si de momento, mira, tenemos aquí a Ainhoa, que vale, bueno, vale por uno y trabaja como medio. ¿Cómo que? Tenemos a Micaela 1, vamos a Micaela 2, que va a tener que trabajar gratis, porque me ha roto un banco. Anillo, que trabaja aquí, pero no trabaja aquí. Y tengo más gente, esto está lleno de gente, pero hay poca gente. ¿Quieres trabajar de publicista? Tráeme gente. ¿Hay gente a comprar? Claro, no, no me traigas gente a sentarse aquí para sin cobrar. Escucha, escucha, pero yo, la verdad es que la gente le gusta el sitio, pero dice que no quieren venir porque no quieren nada. Exactamente, ese es el problema. Porque necesitamos gente trabajando. Joder, pues yo curro un huevo, ¿eh? Sí, no, pero es que un huevo, es que, bueno, no sé. Bueno, se puede mirar igual, también te digo. Aquí arriba. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te explico? Charlie Smith. Bueno, podemos verte de ponerte de becario y ver cómo llevas la pizzería. Es que tienes un poco pintas de socio número 4, sinceramente. Joder, en el casino igual, tío. Me han rechazado por mis pintas. No, a ver, no te estoy rechazando, simplemente te estoy haciendo una descripción. ¿Pero qué me pasa? Pues que pareces un socio número 2. ¿Y eso qué? Es pues como si, ¿tú sabes, como si fuera un... ¿Habéis jugado videojuegos? Sí. Pues ahora, si quisiera spawnearme una persona como él, pondría en la consola de comandos, pondría Charlie barra baja Smith barra baja 1. Y saldría una... Vale. Y si pusiera 2, me saldría él igual con un pelo diferente. Verga, mi... Ay, Dios mío, jefe. No paraba de llamarme la chica y esa y no se lo cogí. Bueno, pues que venga aquí cuando lo necesite. Igual, ¿qué hacen? ¿Por qué están bailando arriba de mi coche? Porque somos Mica 1 y Mica 2. Yo tengo que seguir a la Mica 1. Ah, bueno, y la Mica 1 es tremenda hija de puta que baila encima de mi coche. Y arriba de tu auto hace una hora. Ya, me acabo, es que yo sé que es mi auto, me acabo de dar cuenta. ¿Te das cuenta? Y bueno, no es nuestro problema, ¿verdad? Ah, no es vuestro problema, ¿no? Ok. Claro, no. No, sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué mierda hice? A Mica 1 la despido y a Mica 2, bueno, pues no la contrato, que es diferente. Y bueno, ¿qué mierda hice? ¿Y de ahí se te paga tu banco roto? No, no se me paga de ahí, se pagará de que te va a partir las piernas después de pedir a Mica 1. No. A ver, esto aquí, empleados, a ver, Micaela Toretto, despedir. Venga, despedide. Adiós. Puñetazo en la cara, va. Ya verás. Puñetazo, ya vi. Te quedaste sin lentes. ¡Dios! Dale. Rompele la cara, tío. Ah, yo estoy como si que te despedido al final, ¿eh? Confío. Es que no me puedo pegar con ella, es imposible. No, men, pará. No. Si ella no te golpea, yo sí, creo. Ah, pero ¿qué hace? Venga, va, pica dos, fuera. Mira, se va corriendo y corre. Si la una no se puede defender. Te golpeo yo. Es que no puedo, es imposible. Ah, pero que no. Aparta, que está triste Mica 1. Izquierda. Mica 1. No. Para emoción. Es una Micaela triste, pero si todavía no te contraté de nuevo. Mica. Yo le he hecho daño del corazoncito. No, te voy a hacer fuera. ¿Pero por qué me coge a mí? No, a ti no te cojo. ¡No! ¡Mica, ven, prima! Yo te la he cargado. ¡Mica! ¡No! ¿Pero podéis apartaros todos? ¡Por favor! ¡Oh, no! Mica, tranquila, no te vayas todavía, por favor. No te vayas. Que le voy a meter una paliza yo. Yo sí lo meto una paliza. Ahora sí. Jefe, te voy a meter una paliza. Como me toques con ese bate, te abro la cabeza. ¿Qué me va a abrir esto a mí? Pues que te abro la cabeza, Ainhoa. Y parte la cara. Micaela, ¿por qué te enfadas? Ah, bueno. No, Micaela, en el medio de la calle no. ¿Qué onda? Camina, vamos. No, es picante. Quizá con la pistola. Esto es re picante. Sí, te saca el fierro, ojo. No tiene pistola. Ah, ¿qué le has dicho a Micaela? No, ¿cómo? ¿Estás bien? No te estiriste, que matiste al perro cuando la pierna no sé qué. Mica, mira, te hice un regalito. Cuidado. Mica, vení. No.
Cuidado. Cuidado con los bates, que se equivoca todo. No, pero es para el meme nomás. Estaba claro. Yo nunca podría ser como vos, mi reina. No lloré. Me cae la 1. Yo te quiero igual. Anda todos, rancio de mierda. ¿Cómo? Contratala de 9, deja de ser la Mika 1. ¡Eh! ¿Qué no es que se pone triste? ¿Qué no ves que se pone triste la nena? ¿Has pintado la mía pizzería? No es tu mía pizzería. Sí, es mía pizzería. Bueno, sí la pinté, pero es para que se sienta mejor, es un regalo. 3, 4, 6. Después lo limpio. Pero ahora me voy a ir con mi cada dos. Me voy con Sophie. Chau. No le puedes, pero no puedes llamarle tú, mi cato. Y a ver, si es muy parecida a mí, veo que se viste bien. Bueno. No, bien no se viste. Se viste un poco mal, no te voy a mentir. No. Pero igual. Planchate el pelo. La obligaba a plancharse el pelo. Era la peor hija de puta. Lucy, mira, ¿qué llevas en el, qué lleva en el cuello? Ay, Dios, ahí está. Una correa. Pero, ¿por qué? No, igual que yo. Ahora, ¿quieres poder dejar? Entiendo por qué sos mi cado. Puedes. Ah, lo que pasa es que la mía no es visible. Bueno. ¿Puedes dejar de poner pucharitos, por favor, Micaela? Mira, no, estoy triste. ¿Estás triste? ¿Por qué? Me echas de mal todo el día. ¿Cómo? Ya me está hablando extraño. No voy a hablar esto en, ya me está hablando, en público. Ya me está hablando extraño. Re intensa no la Argentina. Me por da... favor. ¿Qué pasa? No. Va, dime, ¿qué ocurre? Ah, no, se pone. Ah, se pone toda intensita. No. Todo el día me trataste mal. Uy, no te he tratado mal. Sí. Estoy de risa, Micaela, por favor. No, sí, siempre contra mí. ¿Qué? Deja, que no estoy siempre contra ti, por favor. Sí. ¿Qué no? Sí, me desconoces, me insultás, me pegás. No, siempre hablas mal de mí y le decís cosas a la gente mala de mí. Y me enumerás con otras chicas. Bueno, vale, pues mira, sí, es verdad, tienes razón. Mejor voy a irme a dormir porque yo estoy gilipollitas. Así no te enfadas, listo. Es la mejor opción. ¿Pero esa es tu solución? Sí, porque estoy gilipollitas y me apetece estar de risas. Y pero si cada cosa que vaya a decir te vas a enfadar, pues mejor me voy. ¿Y qué? Decir estupideces. Pero yo vivo diciendo estupideces. Ya, pues bueno, si me dijeras cualquier cosa a mí no me enfadaría. Pero es que estás sensible, no entiendo. No, esto... No, claro, no me puede pasar nada, que estoy sensible. Pues es que te he dicho todo de broma. Te digo todo de broma y enseguida te lo tomo. Si te, no te estoy diciendo nada nuevo que no te haya dicho antes. Mira a Mika 2 cómo se pone bajo de su nombre de Mika falsa. ¿Ves? Bueno, cualquier cosa tenías que reemplazo, ¿no? Además, tenías que sentirte contenta. Eres Mika 1, eres la importante, la única Mika 1 y irreemplazable. No, es como sería la única, si sería la única. Es como en Rick and Morty. Quizá, mira, hay Rick 1, Rick 2, hay un universo de Rick y dos Mortys. No. Sí, sí que lo hay, sí no, que lo hay. Yo te vivo diciendo cosas como que sos el único, como que... Ufa. ¿Cómo? Nada. Quería hacer algo. ¿Tenía mucho sueño? Sí, pero si es que no me puedo ir de aquí, si es que me retiro. A ver. ¿Cómo? Que no he salido de aquí en ningún momento. Y son las... Ya es... Bueno... Que tío, son las 5. A ver, ¿tenés sueño para irte ya? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo hacer, chiquita? Bueno, para otro día entonces. Ya me conoce, boludo. ¿Qué quieres lo hacer? Ir al Monte Chiliar. ¿A qué? Al Monte Chiliar. Sí, ya subí al Monte Chiliar. Aquí. Ya subí y bajé ya. No, subir... Bueno, sí, bajar, pero más rápido. ¿En paracaídas? Sí. Sí, bueno, para otro día mejor, porque quiero decir. Sí. Sí, subir sí, es un rato, o sea, y. Cuando se me ocurrió, fue hace media hora. Ya, pero de repente llego aquí, me aparece ya. Micaela 2. Empiezan a hacer estupideces, te digo una. ¡No existe Micaela 2! ¿Cómo? Por más que busques a Micaela en otro lado, ¿sabes? Y las enumeres y todo, no vas a encontrar otra Micaela en otra.
chica, ¿sabes? Pero si ya lo sé, si eres única, irreemplazable, no, solo quiero a ti y a tu pupusa. Claro, sí. Claro. Ahora me sí eso. No, pero si es que lo sabes ya, pero tú lo sabes de sobra.